Nuestro especialista en gestión humana, Javier Mosquera, nos hablará de la importancia de la evaluación del clima organizacional para detectar esos detalles que en el día a día no identificamos. Dentro del subsistema de desarrollo organizacional que hemos tocado la evaluación del desempeño, hoy viene un tema muy especial que se llama la medición del clima organizacional. La medición del clima organizacional nos permite, tal como un termómetro funciona, medir algunas circunstancias, algunas competencias, algunas situaciones al interior de la empresa que tal vez en el diario vivir las personas no lo comunican, no lo cuentan abiertamente porque solo se vive al interior de la empresa. ¿Qué temas? Tales como comunicación asertiva, tales como la cultura del servicio, tales como los estilos de liderazgo, cómo funciona la gerencia, cómo funciona el área de gestión humana, cómo está la parte de salud ocupacional que hoy es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces es importante conocer esta herramienta que encontramos muchas metodologías en el mercado. Yo les puedo compartir una que tengo muy especial que la llamo Fahrenheit, donde ustedes me escriben javier.mosquera.isaza@gmail.com y con todo el cariño se las comparto. La medición del clima organizacional no lleva identificación, no lleva cédula, no lleva código, solamente lleva la identificación del área, porque si vamos a trabajar estilos de liderazgo y hacerle un seguimiento a nuestros líderes, nos va a arrojar un resultado bien especial para hacernos cargo de esa situación. Entonces, cuando se aplica la medición del clima organizacional, es muy importante, primero, socializar, contar en carteleras, en correos electrónicos. Ahora Javier nos cuenta qué se debe hacer después de hacer la medición del clima organizacional. Primero es muy importante socializar a través de los medios de comunicación que tiene la empresa, las carteleras internas, los boletines, a través de la intranet, todos los medios de comunicación que tengamos, las colillas de pago, para que todo el equipo de trabajo sepa que estamos aplicando una herramienta bien especial desde el área de talento humano que se llama la medición del clima organizacional. Recuerden, esta medición no lleva nombre, no lleva código, simplemente lleva identificación del área. Luego la tabulo, hoy tenemos ya muchas herramientas en tecnología, aplico mucho en encuestafacil.com o también directamente desde el Drive, ahí hay algunas herramientas donde simplemente le envío el link a cada uno de los empleados y a medida que ellos me van diligenciando la encuesta, voy obteniendo ese resultado tan esperado, con datos y con gráficas como nuestros presidentes, nuestros CEOs o nuestros gerentes están esperando dicha información. Luego de tener esta información tabulada, es muy importante sentarnos con los líderes de la empresa para socializar, porque encuentro muchas empresas en el mercado que están socializando la medición del clima organizacional sin ir a encontrar ese primer filtro que se llaman los líderes. En algunos casos, los líderes están ocasionando conflictos al interior de las empresas y es importante que lo sepan antes de ir a socializar con todo el equipo de trabajo, con todos los empleados, la medición de este clima. Es importante que después de que nosotros apliquemos evaluación del desempeño, medición de clima organizacional y algunas herramientas que existen en el mercado para identificar competencias, que nos hagamos cargo. Porque cada año aplicando herramientas desde el área de gestión humana y si los empleados se dan cuenta que simplemente medimos y no hacemos nada con lo que encontramos, le van a perder el cariño, el afecto a las herramientas y al área de talento humano. Cuando nosotros identificamos las necesidades de competencias, de intervenir algunas áreas y algunas personas, se cambia el clima organizacional. Cuando los empleados ven que lo que se detecta se está trabajando mediante formación, capacitación, desarrollo, coaching y acompañamiento, entonces comienzan a valorar y a amar mucho más el área de talento humano.